Arrastion, ezer baino lehen nire eskerronak eman nahi dizkiet Gipuzkoako aldundiari eta Gipuzkoa Talent Forumeko antolatzailei mai hau moderatzera gonbidatzeagatik. Porque yo también estuve en el extranjero, estuve muchos años viviendo fuera, formándome, haciendo un doctorado, investigando, trabajando y volví. Y para mí es un honor estar hoy aquí dirigiéndome a vosotros que estáis al otro lado de la muga. Es innegable que la pandemia nos ha colocado en una situación extraordinaria que nos afecta a todos, personas y organizaciones. Estamos viviendo momentos complicados que nos desafían como individuos y como sociedad. En el plano de las empresas afecta de manera muy diferente en función de los sectores, pero el nuestro, el sector de las biociencias y la salud, el de la investigación y también el de la alimentación, son sectores un poco acíclicos, no siguen los mismos ritmos de crisis que otros sectores, por suerte, en esta ocasión, por desgracia, en otras. Pero lo que es seguro es que todavía el coronavirus nos va a dar muchos embates y tendremos que soportar también sus consecuencias. Pero las crisis son también oportunidades, son momentos para reflexionar, para pensar, para cambiar, para repensarnos qué futuro queremos, qué país, qué sociedad, y para hacer nuevas apuestas. Y las nuevas apuestas, para hacerlas, no hay nada mejor que construirlas con savia nueva, con gente joven, con personas que no tienen miedo, que miran diferente, que se atreven a apostar. Necesitamos jóvenes para la construcción de Euskadi. Sin ellos, sin los jóvenes, no podremos hacer frente a los desafíos presentes y futuros. Gipuzkoa Talent ha querido estar aquí, bai, berriro, egu berri besperetan, iaz bezala, antes de Navidades, para conectaros, para conectar la empresa, la industria, con los jóvenes y algunos no tan jóvenes que estáis fuera y que pensáis en volver. Gipuzkoa Talent quiere hacer de Celestina, provocar esos encuentros para que os conozcáis y para que, si es posible, haya noviazgos y vueltas a casa. Por eso hoy tengo conmigo, me acompañan 7 organizaciones, centros tecnológicos y empresas de los sectores que hemos comentado, biociencias y salud, alimentación e investigación. Hoy está conmigo aquí Jorge Presa. Él es CEO de Cybersurgery. Jorge, muy brevemente, ¿puedes presentarnos qué es Cybersurgery y qué es aspira a ser? Bueno, Cybersurgery, nosotros todavía somos una startup. A lo que nos dedicamos es a un asistente robótico para operaciones de columna. Y, bueno, hemos tenido un rápido crecimiento. En menos de 2 años hemos pasado de 3 a 23 personas. Y estamos aquí precisamente porque uno de nuestros retos es el conseguir talento y el retener el talento. Entonces, para nosotros, todo este evento es una gran oportunidad. ¿Y qué aspiramos a ser? Pues, evidentemente, aspiramos a ser un referente internacional en la cirugía robótica. En la cirugía robótica, que actualmente vamos a decir que es algo que se está imponiendo en el sector salud y que creemos que tenemos los conocimientos y que Euskadi puede ser un referente también en esto. Es que ricasco, a la vanguardia del conocimiento y de la tecnología médica desde Euskadi, desde Gipuzkoa. Es que ricasco. Ikerlan es un centro tecnológico. Para hablarnos de él tenemos a Nerea. Y Nerea se dedica a eso, a la atracción de talento. Nerea, cuéntanos, dinos, ¿qué es Ikerlan? Y buenos días a todos. Y lo primero, milla esker denoi, y gracias por la invitación.
Soy Nerea Brutarán, responsable de personas de Ikerlan. Ikerlan es un centro tecnológico que tiene más de 45 años de historia a sus espaldas y realmente nos dedicamos a la investigación, pero investigación muy, muy aplicada, es decir, muy orientada con lo que necesitan o van a necesitar las empresas, ¿vale? Es uno de los diferenciales que nos caracteriza como centro tecnológico que somos. Somos parte de la alianza BRTA, la Research and Technology Alliance, y de alguna manera, bueno, pues muchas de los aquí presentes bueno, pues son caras conocidas y compañeros en alguna otra aventura, ¿vale?, que hemos tenido. Entonces, bueno, pues de casco berriro para lo que necesitéis. Asko Nerea. Eta orain daukagu gurekin hemen Arizabaleta. Arizabaleta Fesia teknologiako CEO-a da. Mesedez, aurkeztu zer den Fesia? Fesia. Fesia enpresa da teknaletik sortua. Guk egiten ditugu gailu medikuntzarako gailuak. Estamos dentro de lo que es el mundo del dispositivo médico, en concreto para neurorehabilitación. Utilizamos una tecnología de electroestimulación funcional y se utiliza para rehabilitación de gente que haya tenido un ictus, una esclerosis múltiple, lesiones medulares, accidentes cerebrovasculares en general. Entonces, bueno, hemos pasado igual ya ese valle del desierto, todavía no sin dificultades, pero ya es una empresa que comienza a facturar, estamos presentes en 10 países, tenemos un equipo de 8 personas en la empresa. Entonces, bueno, ya estamos igual en una fase igual más adelantada, porque ya tenemos 2 productos, y demás en el mercado, y estamos pensando, por supuesto, en innovar, en mejorar, en sacar nuevos productos, etcétera. En cuanto a lo que aspiramos a ser, bueno, pues aspiramos a ser líderes del mercado de electroestimulación funcional. Daukagu teknologia bat oso, bueno, erabilterreza dana eta oso berritzailea dana. Dagoen teknologia, bueno, ba, orain dela 10 urteko teknologia bezala ikusten dugu guk, eta guk eman diogu, bueno, ba, buelta handi bat, eta, bueno, ikusten denez behintzat merkatuak ondo onartzen duen teknologia bat da, eta, bueno, zergatik ez pentsatu, handian pentsatu, eta munduko liderak izan, hor, arlo hortan. Eta hortako noski behar ditugu pertsona honak, pertsona batzuk mendeuzkagu, beste batzuk kanpotik ekarri beharko dira, baina horta eta horregatik gaude hemen. Eskerrik asko. Gurekin dago gaur baita Eider Sánchez. Eider Sánchez Naru Intelligenceen CEO da. Eider, explícanos un poco qué es Naru, qué hace una ingeniera de datos haciendo malabarismos para aplicarlo en medicina, cómo lo hacéis y qué queréis ser. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Nosotros en Naru Intelligence nos dedicamos a la inteligencia artificial para la medicina. Nosotros fundamos Naru hace 3 años, somos una startup, estamos creciendo mucho en estos últimos meses y nuestro objetivo es, a través del análisis de los datos, poder ofrecer una ayuda para que desde la parte médica se pueda ofrecer una mejor atención a los pacientes, evitar complicaciones, evitar hospitalizaciones, mejorar calidad de vida y mejorar resultados de pacientes. Y para ello hemos lanzado un primer producto en oncología que se llama STEP para, por un lado, mejorar ese seguimiento de pacientes cuando están fuera del hospital y, a su vez, aprender de todo aquello que le ocurre a todos los pacientes para acelerar la generación de conocimiento a la parte médica y también a la industria farmacéutica. Ahora mismo estamos trasladando nuestra tecnología de oncología al COVID para ayudar en pacientes en hospitalización domiciliaria y, bueno, estamos también
bueno, pensando también a otras patologías, en lanzar nuevos productos. Y bueno, en este momento estamos ampliando nuestro equipo y bueno, para todo ello y con el fin de convertirnos en un referente también internacional a nivel del análisis de datos médicos, desde el punto de vista de elaborar dispositivos médicos que ayuden a hospitales y también a la industria, pues buscamos bueno, talento que esté especializado tanto en la parte de datos como en la parte del sector hospitalario y de industria farmacéutica. Eskerrik asko, Eider. Nire alboan dago Alberto Mediavilla. Alberto es responsable de recursos humanos del grupo Uvesco, una empresa grande, muy grande para el resto de empresas que estamos representadas aquí. Alberto, todos creemos que conocemos a qué se dedica Uvesco, qué hace, pero seguramente no es tan claro que sea solo esa visión que tenemos de Uvesco la realidad. ¿Puedes explicarnos un poco realmente qué es Uvesco? Sí, María, arratsaldeon. El grupo Uvesco, pues todos conocéis, somos la empresa matriz de dos cadenas de supermercados, principalmente BM Supermercados y Superamara. Trabajamos más de 5.500 personas en Euskadi y los tres territorios, Navarra-La Rioja, Cantabria y Madrid, donde tenemos un proyecto ambicioso desde hace 3 años que llegamos para llegar a abrir 50 tiendas antes del 2027. Esto es lo que vemos desde fuera cuando vamos a comprar un supermercado. Tenemos un objetivo claro: ser el supermercado que ofrezca la mejor experiencia de compra. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues conseguimos tener 5.500 empleados que todos los días piensen en el cliente, de cara hacia afuera, pero en el back office tenemos unos retos y unos proyectos muy importantes porque muchos de nuestros clientes han abandonado la tienda física. Tenemos una omnicanalidad, ¿no? Tenemos retos en digitalización, tenemos retos en logística, tenemos retos en la comunicación con los clientes y, sobre todo, tenemos un reto en la gestión de las personas, ¿no? Nosotros nos examinamos día a día. Los clientes nos compran día a día y no podemos fallar. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar con vosotros. A vosotros, muchas gracias por compartir aquí en este foro. Al otro lado de la pantalla tenemos a Maider Zabala. Maider es CSO de Onena Medicines, una empresa pequeña, de reciente creación, ambiciosa y muy bonita. Maider, explícanos un poquito qué es Onena Medicines, qué es hoy y qué quieres ser mañana, en 10 años. Bueno, es que ricasco oportunidad de hau emateagatik, benetan, eta muchas gracias por la descripción, que creo que es bastante exacta. Pero más específicamente, en Onena Medicines lo que queremos es generar nuevos medicamentos que estén relacionados para encontrar una solución duradera a los pacientes con cáncer. El cáncer todavía sigue siendo una enfermedad, ¿no?, que lamentablemente se lleva muchas vidas, y en Onena Medicines nos queremos centrar pues, en darles una solución duradera a estos pacientes. Entonces, nuestra base científica fue desarrollada en la Universidad de Stanford. Yo pasé allá 11 años, muy lejos de casa, ¿verdad?, como muchos que nos estarán escuchando. Y tanto el CEO, Nizan Lobo, como yo, pues decidimos emprender, ¿no?, coger esa base científica y aplicarla en el desarrollo de medicamentos pues, aquí en Gipuzkoa. Y un poco en resumen, ¿no?, se ve nuestro nombre, Onena Medicines, que es una cosa híbrida entre aquí algo vasco y algo que nació pues, en los Estados Unidos. Sí. Sois, sois un paradigma, ¿no?, cuando las empresas vascas nuestras del sector biosalud quieren ir a Estados Unidos a iniciar su expansión hacia allí, su internacionalización. Resulta que Onena se viene de Estados Unidos a Gipuzkoa, ¿no?, a Donosti. Es bonita la historia, Maider, y es factible, ¿verdad?
Sí, y tiene muchas ventajas, además, que espero que pues las pueda explicar y convencer a la gente de que aquí también se puede hacer unas cosas estupendas. Es que ricasco, Maider. Ta, azkenean, nire alboan daukat Maria Teresa Linaza doktorea. Berak egiten dau lana Bikonteke. Meses, aurkeztu, preséntanos Bikontek. ¿Qué hace este centro tecnológico? Egunon, arratsaldean denoi. A ver, Bikontek zentro teknologiko bat da, ikerkuntza aplikatua egiten duna, eta adimen artifizialean egiten du lan. Ehun eta laurogei pertsona gea, ikertzaile guztiak, eta ikerlanek bezala gu ere BRT-ako partaideak gea. Trabajamos en diferentes tecnologías aplicadas a sectores como la medicina, como la industria, como temas de energía o temas de movilidad autónoma. Eta gure taldea oso ezberdina da, batez ere estimeko ikertzaileak, mundutik etorria, eta hori miramonen gaude, eta jende oso atsegina eta lan asko egiten dugu, bai. Eskerrik asko. Bueno, hasiko naz galderak egiten. Talentua, nik nahiago dut hainbat talentuei buruz hitz egin. Lagun talentudun bati hitz egiten ari zaretenean, zenolako pertsona bilatzen duzue. Jorge, ¿qué tipo de persona buscas cuando te refieres a alguien con talento, cuando quieres atraer a alguien con talento a Cybersurgery? Bueno, para mí talento a veces lo relacionamos con conocimiento, pero creo que lo primordial es actitud. Entonces, la actitud con C es más importante a veces que la aptitud. ¿Qué ocurre? Que personas que han estado fuera y han visto otras cosas tienen ya una serie también de actitudes de buscar, han conocido otras cosas, se han enfrentado a otra serie de retos. Entonces, esa serie de actitudes son muy importantes. Por supuesto, cuando todos los que estamos aquí, que estamos desarrollando sistemas tecnológicos y punteros en las distintas áreas, pues en nuestro caso buscamos el mejor en, o la mejor en robótica o en electrónica o en software médico. Pero el día a día te va enseñando que personas con unos conocimientos muy fuertes, si no tienen unas actitudes, no son tan importantes. Entonces, esas personas han desarrollado eso, esas actitudes de buscar, de enfrentarse a nuevos retos, no les da miedo a lo que tengan que hacer. Y eso es más importante que igual la mochila de conocimientos con la que vienen. Gracias, Jorge. Importante reflexión. Iker Lanerea, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Zenolako pertsona bilatzen duzue? Bueno, pues nosotros lo que tenemos claro es que sobre todo buscamos personas que vivan la tecnología. Vale, es en la línea de lo que comentaba hace un momento, realmente el conocimiento es necesario y es una base fundamental, pero mucho más allá de eso buscamos personas con pasión, personas con ilusión, personas de alguna manera, por eso la mejor forma para definirlo en nuestro caso es que vivan la tecnología. Al final personas que de alguna manera, o talentos para nosotros en Ikerlan, personas que disfruten con lo que hagan, que no vengan aquí solo a trabajar, que evidentemente venimos a trabajar, pero que el trabajo sea algo que mucho más allá. ¿Por qué? Porque de alguna manera en Ikerlan se van a encontrar proyectos y como proyectos interesantes que tenemos, de alguna manera los investigadores creemos que pueden tener un recorrido importantísimo y que les llene muchísimo, ¿vale? En sus diferentes carreras profesionales. Entonces,
Para nosotros, básicamente, las personas que buscamos o el talento es personas que vivan la tecnología y que además tengan unos valores que sean similares a los nuestros, ¿vale? Nos acaba de comentar Actitud, nosotros somos una cooperativa, no lo he dicho cuando he presentado Ikerlan, eso tiene unas particularidades, pero lo que claramente tiene respecto a otro tipo de empresas es unos valores como muy concretos, muy diferenciales, ¿no? Entonces, buscamos personas que se sientan cómodas con esos valores, que los hagan suyos, valores como la cooperación, como el pensar en el futuro, como el, de alguna manera, tener claro que es importante no solo lo que estamos haciendo ahora para nosotros, sino el legado, ese concepto de legado que podemos dejar a futuro, ¿no? Bueno, pues de alguna manera buscamos personas o talento para nosotros es personas que se involucren con el proyecto, entendiendo que va tanto con su propia filosofía y sus motivaciones que el resto vendrá por sí solo. Bye. Es que ricasco. Aritz, ¿tasuk zer biletzen duzu? Ba, nik uste dut gure kasuan, gu enpresa txiki bat gea, orduan, eta azten nahi gea, eta orduan, produktua zaparte, enpresa sortzen nahi gea. Eta orduan, enpresa sortze horrek, esan nahi du, gaur balio dunak, mendik hiru hilabetera igual ez dula balio. Eta orduan, eta horrek ez dula esan nahi gainera, gaur egiten nahi zeana gaizki da honik, baizik eta aldatu egin dela. Orduan, behar dugu pertsona bat, ba hori egunerokotasunean toleratzen duna. Ze bestela aizea esaten, aizea damutzen, leheno indezunaz, eta bar. Eta orduan, guk behar duguna da, eta nik uste, bueno, hemen adibide ezberdina daude, ez? Ba, 5.000 pertsonako enpresa bat, edo 180 pertsonako enpresa bat, ba, ni gaur jute bat eman ez bikontekea, ba, segurazki hor dauden arauak, eta hor dauden, ja, arauak daude. Guk, igual, ez dauzkagu arauak. Arau batzuk, behintzat ez dauzkagu, arau asko dauzkagu, ez baino, egiteko moduak, sorkuntza, fabrikazioa, gure ikerkuntza, ze ikerkuntza egiten dugu, zein ez, nola erabakitzen dugu gauza bat egitea eta bestea ez, ba, hori oraindik ba, ez daukagu. Eta orduan, ni nahi dut pertsona bat, hori oraindik ez daukan enpresa batera sortzeko grina daukana, ez? Hori kontra baino aldeko zirkunstantzia ikusten duna. Ez? Ba, erronka polita. Erronka polita ikusten du, ba, ez banik egingo eta hau, baino gainera parte hartuko dut enpresa bat sortzen. Eta orduan, ba, bueno, burua uste asko dira, baino burua uste horiek aldeko ikusten duen pertsona bat. Eskerrik asko Aritz. Eider, zuek, Narun, zer biletzen aritzarete? Nik egia esan, Aritzek esan ditugun gauza asko konpartitzen ditut. Bueno, gupilatzen dugu pertsona bat, bueno, ba, enpresa berri batera sartzera doala ulertzen duena, ez? Al final somos una startup, no llevamos mucho tiempo funcionando, somos todavía pocos, tenemos una aspiración muy grande de crecer, de ser muchos, de crecer también a nivel internacional. Y entonces lo que queremos es incorporar a gente a la empresa que entienda que somos una startup, que somos una empresa en crecimiento y sobre todo que tenga muchísimas ganas de aprender, ¿no? Y de enfrentarse a nuevos retos. Al final nosotros estamos desarrollando una tecnología y un producto muy innovador que supone cambiar muchos conceptos y que supone estar continuamente validando el hecho de que esa tecnología, ese producto, lo estamos encaminando bien. Y bueno, muchas veces bueno, pues toca bueno, pues hacer reflexiones y, bueno, y a veces pivotar un poco, cambiar un poquito la estrategia, y todo eso requiere que todo el equipo en general pues, sea capaz de funcionar como un equipo, y sea capaz también de adaptarse. Entonces, a todos los que se incorporan a Naru, pues siempre, bueno, pues siempre es algo que les preguntamos, ¿no? ¿Qué ganas tienes de hacer tu línea en base a la tecnología o el área de expertise de cada uno, pero de estar abierto también a ir continuamente aprendiendo, pues ya sean nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar,
valorar pues nuevas, el utilizar nuevas herramientas en el día a día. Entonces es algo a lo que le damos muchísima importancia. Por supuesto también, como ha comentado Jorge, pues siempre está la calidad, ¿no?, y el conocimiento alto en la tecnología de cada uno, pero siempre, bueno, priorizando pues esa apertura, ese pensar en el equipo y sobre todo también pues el trabajar con un buen ambiente laboral, el poner un buen ambiente laboral y el disfrutar cada día, que es a lo que más importancia le damos. Y ahora, Alberto, una empresa grande como Grupo Uvesco, cuando están buscando personas, perfiles concretos, talento, ¿qué tipo de perfil, qué características buscan en esas personas? Bueno, es evidente que, como han dicho mis compañeros, el talento tiene un componente importante cuando le centramos en los conocimientos que se necesitan para el desarrollo de determinadas tareas o las habilidades necesarias. Pero aparte de eso, creo que todos pensamos en lo mismo, ¿no? Que el talento sin talante no vale, la actitud que una persona tiene al trabajo. O sea, nosotros necesitamos gente que entienda que su trabajo es importante y que lo asuma, ¿vale? Somos una empresa con más de 100 años haciendo lo mismo, sirviendo a clientes, ¿no? Y al cliente es el centro de nuestro negocio. Entonces, necesitamos que el talento que venga entienda que todo lo que hace tiene una repercusión diaria en cientos de miles de clientes que nos visitan cada día, ¿no? Igual no parece una misión tan etérea, ¿no?, como ayudar a salvar vidas, pero estamos consiguiendo satisfacer las necesidades de muchas personas, que muchos son nuestros padres, nuestras madres, nuestras parejas, ¿no? Entonces, necesitamos gente que nos ayude a crecer, que tenga ilusión por lo que hace, que se sienta orgulloso de lo que hace. Somos una empresa de aquí en crecimiento, ¿no?, que sienta que lo que hace tiene un impacto directo en lo que ve en el día a día, ¿vale? Eskerrik asko. En Guipúzcoa, a menudo escuchamos a algunas empresas, a bastantes empresas, comentar que no encuentran determinados perfiles profesionales, que no los tienen aquí a mano. ¿Alguno de vosotros os encontráis con este problema? ¿Compartís este diagnóstico? ¿Tenéis dificultad para encontrar estos perfiles? ¿Qué perfiles necesitáis que no tengamos aquí en Euskadi? A ver, nosotros en esta fase no estamos buscando perfiles muy específicos. Sí que, bueno, pues nos ha sido difícil igual encontrar una persona responsable de calidad, porque, como he dicho antes, nosotros nos dedicamos al tema del dispositivo médico y, bueno, pues al final optamos por formarla internamente, ¿vale? Entonces, pero ahora yo no necesito igual un perfil muy específico de Big Data, de no sé qué, no sé, no, entonces no te puedo contestar. No, a eso. Pero es cierto que la calidad es una de las carencias que tienen nuestros científicos y tecnólogos. No la calidad en general. En el tema del dispositivo médico, la gestión de la calidad en la producción es un tema crucial, básico. Eso es. No puedes fabricar si no tienes una ISO determinada, dependiendo de tu producto, ¿vale? Pero entonces es que es una condición sine qua non. O sea, no lo haces, punto. O sea, no es. Siempre pongo el caso de la tornillería. Tú puedes hacer tornillos de mejor calidad o de peor calidad. Si son de peor calidad, igual vendes menos. Bueno, va. Pero si en el tema del dispositivo médico, si no tienes una certificación de calidad, no puedes vender. No se puede vender. Entonces, en ese caso, bueno, pues optamos por formarla internamente. Yo apuntaría más, en el caso de las startups, quizá a la dificultad de ser atractivos a gente que quiera, con todas las incertidumbres que eso supone, prefiera saltar a una empresa de 8, 7, 20 personas en vez de a una empresa de 80 o 150, o ya no te digo si son mega empresas, ¿no? Entonces, tienes que ser atractivo de otra manera. De otra manera, explicándole, haciendo un ejercicio de explicarle por qué es atractivo ese puesto de trabajo, que su trabajo va a tener un impacto inmediato. En meses, su trabajo está en el mercado.
Igual eso... Vuelvo al conflicto de encontrar determinados perfiles. Luego abordaremos el tema sí, de la atracción. Hilando con eso, igual esa aberración al riesgo es lo que sí que aquí está más extendido, quizá, ¿no? Digamos que somos muy segurolas y que es difícil encontrar gente que tenga poca aberración al riesgo y que, bueno, pues esté dispuesta a saltar a un entorno en el que inevitablemente pues, la incertidumbre es mayor. Luego, los perfiles existen, lo que pasa que necesitan un poco más de ausartia, ¿no?, para saltar. Sí, bueno, sí, digámoslo así. ¿Alguno os habéis encontrado con dificultades ante algún perfil? Yo discrepo un poquito con Aritz en el sentido de que, aparte de que las startups tenemos algunos una serie de hándicap que luego igual comentamos, sí que también tenemos problemas a veces con perfiles. O sea, yo me estoy imaginando, conozco un poquito Onena, Naru, etcétera. Lo que voy conociendo es, es que son tecnologías tan punteras que quién sabe de eso. Es muy difícil. O sea, ya tienes que coger gente con un cierto nivel tecnológico para que luego dentro de la empresa se terminen de formar, ¿no? Pero nosotros que somos poquitos... Pero tenemos gente de Italia, de Francia, de Colombia, de Venezuela y muchos perfiles. El responsable nuestro de software es de Madrid. El otro es que no encontrábamos por aquí. Uh-huh. O sea, a mí sí que me parece que, poniendo un ejemplo, ¿no?, con la cantidad de cosas que ahora están relacionadas con el mundo software y tenemos una facultad de la UPV de informática que no da... para la cantidad de tejido industrial, porque realmente estamos compitiendo con unos tejidos industriales que también tenemos ese hándicap, ¿no?, que igual son más asentados, otra serie de empresas más grandes, ¿no? Pero es difícil, a mí sí que me resulta complicado para determinadas áreas buscar personas con determinados conocimientos, porque tampoco en salud... tenemos un tejido industrial a día de hoy tan grande. Estamos creciendo mucho, están saliendo más empresas, pero todavía nos falta. Bueno, además de la universidad pública, tenemos también estos perfiles en las tres universidades privadas de Euskadi. Eider, vosotras, ingenieras de datos, ¿cómo lo hacéis? ¿Tenéis dificultades para encontrar perfiles o no? ¿Están ahí? ¿Necesitáis formarlos? Sí que nos está costando también un poco encontrar perfiles, sobre todo también pues por lo que se comentaba, ¿no? Al final se incorporan a la empresa, pero luego, por supuesto, hay que formar porque bueno, pues estamos en un sector muy, muy, muy específico, ¿no? De software, de inteligencia artificial, aplicado a medicina, aplicado a un entorno clínico hospitalario donde estamos desarrollando un producto sanitario, un dispositivo médico que requiere de certificación, que requiere de todo ese proceso de calidad. Entonces, todo ese cúmulo hace que realmente pues, no haya tantos profesionales con una experiencia en todos esos aspectos, ¿no? Entonces, las personas que se incorporan pues, requieren una formación en áreas complementarias. Bai, internoki egiten dugu, eta bueno, ere, bueno, beti apoiatzen gira, asesore ezberdinetan, adituetan, teknologia guzti horietan, edo aspektu oso tekniko klinikoak, zertifikazio aldeko aspektuetan, pixkat komplementatzeko barruan dakiguna, datorren pertsonak igual dakiena, eta ere emateko aukera bat pertsona horri lan hori egin bitartean, aditu baten gomendioak eta jarretzeko aukera izatea. Azkenean guk guztia eratzen ari gera hasieran igual Aritzek ere komentatu duen bezala, beraien kasuan. Al final nosotros estamos elaborando todo el producto de cero y bueno, pues en todas esas fases pues implica un continuo aprendizaje. Entonces sí que eso dificulta la incorporación de perfiles a la empresa, pero bueno, al final pues es buscar y luego también al final lo más importante es que la persona que se incorpore tenga muchas ganas de crecer, de hacer ese recorrido, ¿no?, que planteamos, el que tenga también una capacidad de crecimiento dentro de la empresa, de que pueda
ir creciendo también a medida de que se va aumentando el equipo. Y bueno, un poquito eso es lo que ofrecemos y la dificultad que tenemos para contratar, entiendo que es algo que comparten también otras empresas, que es algo además inherente también de nuestro sector propiamente y que tenemos que vivir con ello. Eskerrik asko. Ta, zentro teknologikoetan, arazoak dauzkazue? Bai, yo si queréis os cuento un poco la experiencia de Ikerlan. En Ikerlan, la verdad que, bueno, en esa composición societaria que decimos, que decíamos antes, ¿no?, como cooperativa que somos, pues estamos hablando de una plantilla a día de hoy de unas 380 personas, socios seremos 170, unos 80 contratados, 45 doctorandos más o menos y el resto estudiantes en cualquier modalidad, ¿vale? Estamos hablando de que la media de incorporación de profesionales es más o menos 30 al año, unos 15 doctorandos, ¿vale?, de media. Y los ratios de captación que tenemos pues son buenísimos, considero que son buenísimos, pero por supuesto que nos topamos con perfiles que nos bloqueamos y son dificilísimos de encontrar. Para ello, ¿cómo tratamos de neutralizar de alguna manera eso? Sabiendo que no siempre es posible, pues incidiendo mucho en lo que nosotros llamamos cantera. ¿Qué es cantera para nosotros? Pues precisamente incorporar a las personas desde que están en su época de estudiante para precisamente que vayan haciendo el recorrido desde ahí con nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, pero claro que nos encontramos muchas veces con perfiles que es que no existe, ¿no? Lo que estáis diciendo es que no existe con este nivel de especialización en el mercado. Bueno, pues de alguna manera tratamos de neutralizarlo de esa forma. Para Teresa, ¿suega o saber ahí tendo sue? Bai, gutxi gora bera bai, baina egia da adibidez, ba, Gipuzkoa talent, junzen urteko Gipuzkoa talenten, ba, neska bat topatu genuen adibidez hizkuntza teknologia garatzeko adibidez. Gu ere teknologia punteroak edo puntan daudenak garatzen ditugu, orduan, ba, Nereak esaten duen bezala, ba, batzutan oso zaila da ba, pertsona bat hortarako bilatzea. Gu ere ingenieritza eskolekin eta informatika eskolekin eta horrela ba, ikasleak ba, ekartzen ditugu. Gure helburua ere hori da gazteak ba, ba, formatzea edo baino bat ematia, ez? Gero merkatura bidaltzea eta bueno, adibidez ba, badaukagu ba, ba, eredu asko hemen bai Jorgeren enpresa badaude bikoteketik ateadian ikertzaileak, beste bat ba, Naru enpresako bi zuzendariak ba, gure kideak izan dira. Orduan transferentzia hori guretzat garrantzitsua da, baina ere bai arriskutsua. Ba, ikertzaileak ba, garatzen, bueno, formatzen dituzunean, ba, juten dira enpresetara. Orduan gure zikloa oso dinamikoa da, eta hori ere oso zaila da ondo kudeatzea, ez? Hori zikloa kudeatzea. Bai. Eskerrik asko. Beraz, todos necesitáis formar dentro de vuestras empresas a esos perfiles o esas actitudes que faltan, ¿no?, en los perfiles y hacéis una formación interna. En ese sentido, Alberto, quería preguntarte qué papel juega dentro de tu organización, ¿qué papel juega la formación continua? ¿Y cómo fomentáis la formación a lo largo de la carrera profesional de las personas? Vamos a ver, si dividimos el negocio en las dos partes, lo que puede ser el front, ¿no?, lo que son las tiendas y lo que son los servicios centrales, logística y demás, en la cara de las tiendas, no vamos a centrarnos mucho en ello, pero pensar que no existe formación reglada en los oficios que hay en una tienda. O sea, no nos queda otra que convertirnos en un supermercado y en una academia. La formación es continua hacia los puestos de asunción de responsabilidad en todo el área comercial, ¿no? Ahí está muy estructurado. Tenemos identificados, como antes decía una compañera, lo que llamamos los planes cantera, ¿no? Identificamos el potencial y el potencial se va trabajando con ellos para que cada vez que se abre un nuevo establecimiento o cada vez que se necesita un supervisor general de ventas o una persona de responsabilidad en el área comercial, se realice siempre por promoción interna, ¿no? Y eso está muy establecido. En el área de central o en el resto de la formación, vamos, creo que no es necesario
hablar de la importancia de la formación continua, ¿no? Y más en los momentos donde estamos, donde vemos que las realidades son tan cambiantes que no sabemos a lo que nos encontramos. Yo creo que esto es un claro ejemplo de la hipótesis de la Reina Roja, ¿no? Aquí no necesitamos formar a nuestra gente. El problema es que si no le formamos, nos quedamos, ¿no? Entonces, aquí ya no nos planteamos que tenemos que reciclar, formar, adaptar a nuevos conocimientos, nuevas, sino que tiene que ser todavía más rápido que los demás si queremos avanzar, ¿no? Nosotros planteamos una formación continua muy exigente porque es nuestra supervivencia, porque si queremos ser, no nos vale ser igual que los demás, tenemos que ser mejores si queremos crecer. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues como el deportista, entrenando más si cabe, ¿no? Como el pintor, dibujando más, teniendo más cosas, ¿no? Entonces, creo que la formación continua nosotros la enfrentamos como un reto, pero como una necesidad. Muchas gracias. Los demás, seguramente en vuestras empresas y en vuestros centros tecnológicos estáis utilizando instrumentos que tenemos en Euskadi como los doctorados industriales para formar y para preparar a esas personas acordes a las necesidades de vuestras organizaciones. ¿Cómo veis esta formación permanente, continua, a través de estos instrumentos? Maider. Sí, bueno, igual quiero hacer un poco referencia a la pregunta anterior, si me permitís, sí. Porque nosotros creo que tenemos otra perspectiva un poco distinta. Somos una startup que ahora somos 6 personas. De esas 6, 2 son internas y están intentando aprender. Pero nosotros como startup no podemos enseñar, porque nuestro ciclo es muy corto. Lo que estamos haciendo es reclutar a gente que nos puede enseñar a nosotros. Somos un equipo muy multidisciplinar. Tenemos una persona italiana que es biólogo computacional, que es distinto background de lo de los cofundadores. Tenemos también una persona del País Vasco y ahora hemos reclutado un finlandés que tiene 20 años de experiencia trabajando en Alemania. Entonces, lo que la perspectiva de Onera, que tenía mucho miedo de reclutar el talento porque estábamos escuchando estas cosas, ha sido lanzarnos un poco a lo loco y a nivel internacional intentar reclutar a gente ya formada para que en este equipo multidisciplinar tengan esa pasión, ese sueño y creerlo en común. No somos tanto como de enseñar porque no tenemos una vida tan larga en una startup como para poder formar a personas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues con respecto a la pregunta que has hecho, una de las internas que tenemos aquí, pues creo que le hemos inspirado un poco a seguir haciendo investigación, porque en Onera hacemos mucho a investigación y desarrollo. Y pues vamos a tenerla un poquito pues, hasta que pueda encontrar, ¿no?, ese grupo científico donde pueda hacer una tesis. Que si será en Onena o no será en Onena, pues eso ya es distinto y si puede valerse de ese tipo de becas, pues será una ayuda tremenda. Sí. En los centros tecnológicos entiendo que Bikaintek es un instrumento adecuado, pertsona que prestatzeko, garatzeko. Bai, normalian... doktorakuntza industriala esan dezu leno, ba, hori ere... tresna oso interesgarria da guretzat, es una herramienta muy interesante, creo que también hemos tenido experiencias con algunas de las personas que están aquí. Esa transferencia de investigadores también tenemos que favorecerla, porque en el fondo los centros estamos para formar y dar ese empujón a las personas en esos conocimientos punta. Por supuesto, todas las posibilidades de recuperar talento. Nosotros, ha comentado antes que el año pasado fichamos a una persona en este mismo evento y siempre que vamos fuera, pues en diferentes eventos que organizan las instituciones siempre traemos a alguien. Eta bebai oso harreman estuak euki behar ditugu unibertsitateekin. Eta hori be landu egin behar da. Ez bakarrik...
kanpora baizik eta bebai, ba, kantera hori sortzeko. Orduan gu gaude pixka bat hor erdian, baina rol interesgarria da eta oso erronka handia da hori be lantzea. Ez dakit nereak zer esango duen, baina hor erdian justu gaude. Bai, ba, guztiz ados zurekin. O sea, azkenian, nosotros estamos un poco efectivamente en la mitad a caballo entre lo que es la universidad y la empresa. Y de alguna manera, tú también comentabas antes, en nuestra misión como centro tecnológico también está la transferencia de investigadores a la industria. Y de hecho, en nuestras dinámicas de captación y de enriquecer nuestra oferta empleadora, también es algo que estamos trabajando y que venimos trabajando. El hecho de decir, vale, tenemos una persona en Ikerlan, imaginaros, 2-3 años, con la idea desde un inicio de que salte hacia alguna de las empresas, pues normalmente cliente nuestro, ¿no? Pero eso es algo que también nos está funcionando muy bien. Luego, en la línea que decías, los doctorados Vicaintec, por supuesto que tenemos, yo creo que es una herramienta súper útil. Os he contado, estamos hablando de que nuestra plantilla tenemos unos 45 doctorandos en este momento, no industriales, pero quiero decir, con lo cual es algo que también le damos muchísimo peso. Y lo que os decía, tenemos muy presente esa parte de alguna manera, que la experiencia en Ikerlan, ya sea la persona, porque se va a quedar a futuro con nosotros o porque va a dar el salto hacia la industria, es algo que tiene que enriquecer mientras esté con nosotros y para un después. Entonces, de alguna manera vosotros también, sobre todo las startups, ¿no?, que estáis pensando en eso y que decís, jo, nuestra problemática es precisamente la contraria, lo que necesitamos es alguien que venga ya con esa experiencia, pues de alguna manera contar también con nosotros para eso. A lo mejor, nosotros nos hemos dado cuenta que podemos ser cantera de empresas muy potentes de Euskadi, pero igual que podemos ser cantera de empresas muy potentes de Euskadi, que son nuestros principales clientes, también podemos en un momento dado ser cantera vuestra, ¿por qué no?, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera ahí también se pueden establecer líneas de colaboración interesantes. Es que ricas con Nerea. Especialización versus versatilidad, ¿cómo combinar ambas cosas? Necesitamos personas muy especializadas, pero queremos que sean versátiles, que tengan otras capacidades, que hagan de todo. Aritz, nola egin dena. Pertsona batean nola aurkitu hau dena, badau? Zaila da, baina nik argi utzen dut bi perfilak diala garrantzitsuak. Eta nik uste dut leheno Jorge esan duna, ez? Bi perfilak, ala perfil batean... Perfil batean, nik uste dut paradoja dala. Zuk ezin duzu asko bioteknologiko komputazional. eta produkzioa, eta evento bat organizatu, eta dena pertsona batean, eta hori bere gogokoa izatea, eta biak nik uste dut pertsona batean ezinezkoa dela. Orduan, askotan gehiegi eskatzen dugu. Bai, claro. Eskatza libre da, eta askotan pasatu itengea, ez? Baina argi utzen edetena da, enpresak azten dihoazen denean, edo beraien tipologia, edo daukan inbertsioa atzetik, edo, bueno, hainbat faktore ez berdinagatik, ba, bilatu ditzake bat ala bestea, izan behar du seguro, baino biak dira oso garrantzizkoak, eta enpresaren bizitzan zehar, ba, bakoitzaren beharrak, ba, aldatzen dihoaz. Bai. Jorge, especialización y versatilidad, todo junto, por separado. A ver, ¿cómo lo conjugamos? Hacen falta las dos cosas. Una puntualización respecto a la pregunta anterior, si me permites, que es cierto que hablabas antes, Nerea, del tema de cantera y María, tú lo comentabas. Para nosotros la mejor cantera son los propios centros, eso es así. O sea, para las empresas a día de hoy, y lo reconocemos, que aunque tenemos que buscar perfiles fuera, las personas que aportan la universidad y sobre todo en nuestro caso por la relación que tenemos con algunos centros, es nuestra mejor cantera. Y además los centros están teniendo la deferencia en muchos casos de en sus planes estratégicos hablar con las empresas, qué vais a necesitar a futuro, cómo colaboramos. Y entonces de esas colaboraciones estrechas surge que
sale esa cantera de gente igual que ha terminado, se forma en el centro y termina viniendo a las empresas. De verdad que a mí eso me parece de una riqueza que tenemos aquí que es muy importante señalarlo. Muchas gracias por esta intervención, Jorge. Comparto contigo esto. Sí, para mí es clave en nuestro tejido, en nuestro ecosistema, sí. Y con respecto a la pregunta, ¿qué pasa? Que cuanto más pequeños somos, más cosas tenemos que hacer. Entonces, sí que es cierto que en determinados momentos a algunas personas les pedimos ser hombre orquesta, porque tiene que hacer, como decía Erich, bueno, no puedes igual pedir que haga de todo, pero a veces se necesita un poquito de todo. A medida que vas creciendo, entonces sí que necesitas perfiles más específicos, por lo menos en nuestro caso. Claro. Porque no tienes una persona, no te da el trabajo como para una persona tan especializada, igual es un caso distinto al de Maider, pero hay veces que tienes que decir, sí, busco algo especializado, pero ten un poco de cintura, porque en una startup, sobre todo lo que necesitamos es prepararnos y adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Eider, zuek nola ikusten duzue hau? Versatilitatea, Nik uste bi aspektuak garrantzitsua direla. Egia den arren, pertsona bat, bueno, ba, oso espezializatuta baldin badago, ba, agian ez daukada esperientzia oso ezberdinak. Bai pentsatzen dugu, bueno, perfil berdinak bai eukidezakena da oso espezializatuta egotea atal batean, eta gogoak izatea beste atal batzuk ere lantzeko, ez? Eta ikasteko eta formatzeko. Eta hori da pixka bat bilatzen duguna. Ba, al final, buscamos personas que sí que estén especializadas en su área, pero que estén abiertas también a trabajar en otras áreas o a aportar en momentos, pues como comentaba Jorge, ¿no? En momentos en donde sí que hace falta, bueno, por la realidad de la startup, pues apoyar en otras áreas, pues bueno, desarrollar también otras tareas y desarrollarse también un poco en determinada área que, en nuestra opinión, pues complementa el perfil. Al final, sobre todo en empresas pequeñas, donde igual el equipo es reducido, pues es importante contar con personas que tengan un conocimiento muy alto en áreas determinadas y que aporten un valor muy diferenciador, pero a la vez que sean capaces de aunar a todo el equipo y a poder traccionar las necesidades reales, ¿no? O sea, nosotros ahora mismo en Aru, pues el equipo es el que es y entre todos tenemos que abordar todas las necesidades, todas las tareas que haya. Si no hay nadie que sabe hacer de algo, pero hace falta hacerlo, bueno, pues lo hacemos. Es que recasco, Eider. Para acabar brevemente, Alberto, vosotros en Uvesco, versatilidad, especialización, flexibilidad en las personas. Es un debate complicado, ¿no? La especialización. Pero tenemos que ser breves. Ya decía Ortega y Gasset en la barbarie del especialismo, ¿no? Al final acabamos sabiendo mucho de poco que podemos llegar a saber todo de nada, ¿no? Entonces, pero es necesario tener gente especializada en determinadas cosas. Yo creo que, como nosotros lo planteamos, es tener una visión cenital, ¿no? O sea, es una parte de un proceso, pero hay que conocer el proceso. Hay que alargar la tarea, hay que reconocer que tu especialización contribuye al desarrollo final del negocio, ¿no? Pero es evidente que en cualquier empresa, en las pequeñas, lo entiendo perfectamente, la necesidad de la polivalencia, porque es supervivencia muchas veces, pero en una empresa grande hay determinadas tareas que tienen que ser exclusivas, ¿no? Y que tienen que conocerse. Pero no podemos perder la perspectiva del negocio, ¿no? Y quizá muchas veces desde el área de recursos humanos se nos ha acusado de que nos salimos del negocio, ¿no? Y desde ahí nosotros al final acabamos contaminando al resto de la organización, ¿no? Y lo que tenemos que entender que en cualquier empresa, cualquier organización tiene un fin, ¿no? Y cualquiera de las partes contribuye al todo. Entonces, hay que integrarlo, hay que conseguir integrarlo. La flexibilidad, pues, vamos a ver, es que al final
yo creo que hemos vivido de marzo aquí, si nos acordamos en febrero, cómo nos reíamos de los pobres habitantes de Wuhan y demás, ¿no? Lo que nos ha pasado ahora, lo que nos demuestra es que tenemos que tener una capacidad de resiliencia y de adaptación a las circunstancias terribles, ¿no? No sabemos lo que va a ser el año que viene. Nuestro negocio, en mi empresa, no sabemos cómo va a ser el supermercado del futuro. Lo que sí sabemos es que queremos construirle o ayudar a construirle, ¿no? Y que vamos a hacer lo necesario para estar allí y que necesitamos que venga gente con nosotros y que nos ayude a decir dentro de unos años, dice, coño, aquí estamos, ¿no? Hemos hecho el o hemos ayudado a crear. No somos tan pretenciosos para pensar que lo vamos a hacer nosotros solos, por supuesto. Es que ricasco, Alberto, ya maitxar gaude. Sí me gustaría hacer una reflexión aquí con todos vosotros en voz alta. Porque bueno, pues hemos estado una empresa grande, dos centros tecnológicos y cuatro startups, cuatro empresas pequeñas de Guipúzcoa. Quiero poner sobre el tablero la riqueza del territorio de Guipúzcoa, el dinamismo en la creación de empresas del sector de las biociencias y la salud, y creo que estructuras como BID Guipúzcoa lo están haciendo francamente bien. Que hay emprendedores, que estáis haciendo las cosas bien y que el territorio es un lugar, un buen lugar de acogida para que otros puedan empezar, otros que vengan de fuera o que surjan de nuestros centros tecnológicos. Tenemos un sistema fantástico de universidades, de centros tecnológicos que están a caballo entre el conocimiento básico y el aplicado, haciendo esa transferencia no solo de tecnología, de productos y servicios, sino también de talento, de personas que forman y que las forman de acuerdo a las necesidades que tienen las empresas, como ha comentado Jorge, ¿no? Interesantísimas reflexiones y puestas en común hoy aquí. Benetan eskerrik asko. Yo espero que os haya gustado tanto como a mí estas reflexiones en voz alta. Uvesco con sus necesidades, su tamaño grande necesita personas más especializadas, formadas cada una para sus contextos concretos. Las empresas más pequeñas necesitáis especialización, pero mucha flexibilidad, formación continua a lo largo de toda la carrera. No hay otra forma en una empresa de base tecnológica científica. Los centros siempre al lado, lo ha reconocido Jorge, lo reconozco yo, en una colaboración público-privada que hace de Euskadi un ecosistema fantástico. Eta maitzeko topaketak. Aurtengo topaketak sektoreko enpresen eta talentuduen arteko egungo egoera dela eta virtualak izango dira. Beraz, 5 minuto eukiko dozue, va el carrisqueta que ukitzeko. Así que ya sabéis, para los encuentros con las empresas que hayáis seleccionado, tendréis 5 minutos por cada encuentro. Lo que espero es que consigamos enamoraros a unos y a otros, que haya muchos noviazgos y que, bueno, en poco tiempo algunos regreséis o vengáis a Euskadi a desarrollar vuestras carreras profesionales. Benetan eskerrik asko denoi eta baita entzuleio ere.